Aquel proyecto era interesante y era valioso para un grupo inversor, Canarias, Tenerife y Guía de Isora. Hoy, a pesar de la situación y de la coyuntura que atravesamos, sigue siendo un buen destino turístico. Tanto para atreverse a esta aventura, a veces uno piensa que temeraria, de lanzarse a invertir en proyectos de gran lujo como el que hoy tenemos la oportunidad de conocer su segunda fase. Este proyecto, desde luego, para nosotros significa mucho. No solo es una apuesta por el trabajo, no solo es una apuesta por un proyecto de alto nivel, es también la consolidación de una idea, el que es posible tener proyectos exclusivamente de 5 estrellas, que nos podemos situar en el mercado en este municipio con proyectos de primerísimo nivel, y no es debido ni a la sagacidad, ni al gran criterio, ni a la visión de un grupo de gobierno del que yo he estado al frente. Es el resultado de empresarios que creen en esta parte de la isla, que creen en Tenerife y en Canarias, y simplemente, como responsables políticos, aplicar el sentido común. Saber que el territorio es limitado, que es frágil, y que tenemos que saberlo dosificar en su justa medida, haciendo compatible las necesidades de empleo y el cuidado del medio y de la isla en la que vivimos. Estoy convencido
Desde luego que cuando pase el tiempo estaremos orgullosos de días como el de hoy. Porque no solo creo que estamos apostando por un gran proyecto, sino porque, por encima de todo, las futuras generaciones podrán apreciar también que hicimos las cosas con el tiento, el cuidado que merecía el desarrollo turístico y el entorno en el que vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día que para mí es festivo y para mi corporación también. Y ojalá que tengamos la oportunidad pronto, ya veo que con ganas, porque el ruido del fondo se ve que han empezado con fuerza. Podemos ver pronto que esta es una oportunidad de empleo, de desarrollo y de que Canarias sigue siendo uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Muchísimas gracias.